Buenas tardes. Vamos a comenzar con esta clase de hoy. Y bueno, la última clase estuvimos revisando cómo poder conformar un algoritmo para resolver un sistema de ecuaciones tridiagonal, perdón, era triangular, un sistema de ecuaciones triangular, el cual pues estaba dado por bandas. Triangular por bandas. Y en nuestra discusión llegamos a que el primer paso era sencillo, el primer paso era simplemente que x1 iba a ser el b1 dividido entre el término a1, 1. Y que de ahí más, el x sub k lo íbamos a obtener mediante la expresión b sub k menos la sumatoria desde j igual a un l sub k hasta k menos 1 de los términos a sub kj por x sub j. Y todo esto dividido entre a sub k coma k. Bien, entonces, hablando en terminología o intentando ver cómo podemos plantear este algoritmo en un lenguaje como MATLAB, pues tenemos que esta sumatoria de aquí, sumatoria de estos términos, realmente representa una operación entre dos vectores. Mejor dicho, una fila y un vector. Sería la fila K de la matriz A y la columna y toda la columna que corresponde al vector X. Así que realmente esto es una multiplicación de dos vectores o de dos matrices de una matriz fila y una matriz columna. Así que realmente nosotros podemos expresar esto como algo así. Entonces tenemos el B sub K menos esta que sería la fila K de la matriz A. Podemos llamarle así. K coma dos puntos. Y este sería todo el vector X. Pero de hecho, en sí, no estamos utilizando toda la fila ni todo el vector X. Estamos utilizando toda la fila a partir de un L sub K hasta K menos 1. Y serían las mismas entradas para X. Y la razón es porque fuera de ese rango, pues los valores de la matriz van a ser 0. Entonces realmente estamos utilizando la matriz A en la fila K, pero desde la entrada L sub K hasta la entrada K menos 1. Y para X estamos utilizando las entradas desde la L sub K hasta la K menos 1 también. Y de ahí todo esto va dividido entre A sub K como K. Entonces de aquí realmente eso nos permite, esta última expresión nos permite transcribir en un lenguaje que MATLAB soporta, que es las operaciones matriz vector. Entonces aquí este B sub K vendría a ser un B, a tomar el vector B en su entrada acá. Y aquí en lugar de hacer el ciclo for, que sería de recorrer todo esto de aquí, podemos simplemente especificar que vamos a multiplicar de la matriz A la fila K y entradas desde L sub K hasta, a ver, perdón, sería, exactamente sería, sí, así, desde L sub K hasta K menos 1. Y esto lo multiplicaríamos por el vector X, pero desde de la entrada L sub K hasta la entrada K menos 1. Y de ahí todo esto lo dividiríamos entre el elemento A sub
Kakumaka. Perdón, sería con mayúscula. Eso no quita, o mejor dicho, no reduce el número de operaciones matriz vector, o mejor dicho, el número de operaciones de punto flotante. Eso no lo disminuye. El cálculo sigue siendo el mismo, pero sí nos sirve para simplificar nuestro código. Al final de cuentas, pues la forma adecuada de construir la función, pues sería esta que les muestro acá. Entonces, en el algoritmo lo único que hacen es obtener el tamaño del sistema a partir de la cantidad, el tamaño de B. De ahí crea una copia de B en X para irla modificando y pues ya de ahí vamos a tener la solución en X. Y pues, como aquí va a ser nuestra solución, nuestro primer paso era tomar el B1 y dividirlo entre A1, 1. Eso se hace aquí en esta fila. Y de ahí, realmente esta sumatoria de aquí es válida desde 2 hasta n. En sí también sería válida desde 1, solamente manteniendo la convención de que una sumatoria en el cual el conjunto que recorren los índices es vacío, pues entonces es cero la sumatoria. Y pues como el L sub K era el menor, o era el más grande entre 1 y K menos D, entonces pues este de abajo siempre va a ser positivo y si K es igual a 1, pues la sumatoria sería 0 y en ese caso encajaría también con lo de arriba. Pero como al final de cuentas esa convención no se le puede transferir al... o bueno, básicamente no nos simplifica en nada esta expresión de aquí. Entonces, podemos simplemente hacerlo por aparte porque solamente es una división. Ok, entonces, luego del paso 2 en adelante, lo que hacemos es determinar el L sub K, dado que desde donde vamos a partir en nuestras bandas. L sub K, vean que la función pide también el número de bandas de la matriz. O sea, el algoritmo no lee si la matriz es por bandas, le pide más bien que le diga el ancho de banda. Y pues entonces determinamos el L sub K tal como lo vimos ayer, y de ahí esta operación que tenemos exactamente aquí. ¿Okay? Entonces, observe que en sí le llama de nombre L sub K porque no le interesa en ningún momento a usted almacenar o guardarse para más tarde el valor de L sub K. Así que aquí usted en teoría sí tendría un L2, un L3, un L4, pero computacionalmente no le interesa guardarlo, así que simplemente lo llama LK. LK solo porque así se representó, pero en sí no es un arreglo. Y pues en ese sentido. Okay. Preguntan sí, correcto. Este algoritmo está hecho solamente para matrices que son por bandas y además de ser por bandas, es triangular. O sea, estamos específicamente en el caso de que es triangular. Entonces, eso. Y de ahí. Ah, ok, de aquí, bueno, con respecto a la otra parte de las preguntas, para cambiar A por LU, en este caso no habría necesidad de hacer una factorización LU porque básicamente lo podemos resolver de un solo. La función o el objetivo de la factorización LU es separar en matrices triangulares. Y como en este caso particular ya teníamos la matriz triangular, pues entonces no haría falta hacer una factorización LU o considerarlo. Ok, entonces, de aquí, pues lo más que podemos hacer es saber el conteo de flop. Entonces, aquí hay una. Vamos a ver, voy a intentar hacer coincidir.
Okay. De aquí hay una operación de esto de aquí. Sería bueno que poderlas incorporar con un número. Número de línea. Entonces, de la línea 4 tenemos una operación. De ahí, en la línea 6 tenemos una operación que es esta resta. Recuerden que solo estamos contando el número de operaciones de punto flotante, o sea, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces aquí tendríamos 1 para la línea 6. Y en esta línea 7 hay que tener cuidado porque si bien es cierto solamente hay una resta y una multiplicación visible y una división acá, esta multiplicación es entre vectores. Entonces internamente realiza más operaciones de punto flotante. Entonces, prácticamente, aquí lo que tenemos es una serie de elementos multiplicándose con otra serie de elementos acá. Entonces, como sabemos, pues lo que hacemos es multiplicar cada uno por el término correspondiente e irlo sumando. Entonces, realmente aquí lo que hacemos es un total de. A ver, si la primera es L sub K y la última es K menos 1, hacemos un total de K menos 1 menos L sub K más 1 productos. Entonces, esta cantidad de productos. Okay, okay, el conteo de operaciones de punto flotante podría ser incluido perfectamente en un algoritmo, sobre todo si el algoritmo ya se les es dado. Es decir, si el algoritmo ya está dado, sí podría pedírsele un conteo de flop, pero de repente si el algoritmo, si se le pide construir un algoritmo, ahí pues a lo mejor no se le pide hacer el conteo de flop. Ahí podría ser un juego de ver qué se pide y qué no. Y bueno, entonces aquí tenemos esta cantidad de productos que termina siendo K menos L sub K productos. Y hay K menos L sub K menos 1 sumas. Porque al final de cuentas vamos a multiplicar estos elementos y luego los vamos a sumar. Entonces partimos con el primer producto, le sumamos el otro producto, le sumamos el otro producto y así. Entonces en total van a haber. K menos L sub K dos veces menos 1 sumas, perdón, sumas y productos aquí. En total serían flop. ¿Okay? Ah, ok, interesante. No sabía que en ciertos lenguajes habían funciones o paquetes que determinaban el número de flop de una función. No sabía que eso podía hacerse. Tiene sentido, pero interesante. Ok. Y pues bueno, ahora, ¿qué hacemos con este L sub K? Porque al final este L sub K es el máximo entre dos valores. Entonces, lo que a nosotros nos interesa al hacer un conteo de flop es tener una cota superior. Así que vamos a ponernos en el peor caso, que es sobre exagerarlo un poco, porque obviamente cuando caes, perdón, cuando, sí, cuando caes igual a 2, dependiendo del número de bandas, ¿verdad? Que, pero usualmente si tenemos, si n es igual a 2 y d, o sea, d prácticamente solo puede ser 1 o 0. Entonces ahí no tendría mucho sentido, pero sobre exigiendo un poquito, es decir, pasándonos un poco. No tendríamos el supremo como tal, sino solo una cota superior. Este L sub K va a ser más pequeño que este. Entonces, realmente, entre más pequeño sea este valor de aquí, más grande va a ser la cantidad de flop. Así que en lugar de tomar cuál sería el más pequeño de estos dos, simplemente digamos que. Este lo podemos cambiar por 1.
Porque pues de esta forma obtenemos como una cota de flop máxima, que es cuando la matriz no es por bandas, sino que es completamente triangular. Entonces, en este caso tendríamos esta cantidad de flop, que sería 2K menos 3 flop para esta parte de aquí. 2K menos 3 flop es, de hecho, eso es solamente esta parte de aquí. Hasta acá. Ahora hay que agregarle esta resta y esta división, así que sería más 2. Quedaría entonces el 2K menos 1. Ok, ya con todo esto, pues tendríamos que estas dos instrucciones se ejecutarían n menos 1 veces. Este n menos 1 es por n menos 2 más 1. Y pues entonces tendríamos aquí, perdón, de aquí de hecho hay que hacer un pequeño detalle, y es que en realidad no es que se ejecuta n menos 1 veces todo eso, sino que hay que hacer la suma desde k igual 2 hasta n de la suma de estos dos, o sea, de 2k. Entonces, en este caso, pues tendríamos dos veces la suma desde k igual 2, desde k igual 1, de hecho, lo voy a empezar en 1, hasta n de k, pero como estoy agregando el término 1, se lo tengo que restar aquí. Y pues esta primera suma la hacemos con la típica identidad de Gauss, n por n más 1 sobre 2, menos 1. Y pues esto nos dejaría n por n más 1 menos 2. Este cálculo sería la cantidad de flop hechos durante todo el ciclo for. ¿Okay? Entonces, sería n por n más 1 menos 2. Y ahora sí, de todo el código como tal, se ejecutarían n por n, bueno, ya de una vez expresado, n cuadrado más n menos 2 flop. O sea que este código tiene un orden de n cuadrado en el número de flop que realiza. Entonces, para hacer un sistema que resuelve un sistema triangular, pues no está tan mal. A ver. Ok. Ah, es cierto. Faltó sumarle este uno de acá arriba. En sí, eso, como bien lo menciona, no va a afectar el orden, porque el orden es simplemente la potencia más grande. Para cuando es comparado con polinomios, pero es correcto, el número de flop exacto debe de ser n cuadrado más n menos 1, pero sí sería siempre de orden de n cuadrado. Y por cierto, este código, si se fijan, tiene aquí una R al principio, y podrían preguntarse para qué es. Esa R es porque la forma en la que está escrito este código es o tiene una orientación de fila, en el sentido de que va utilizando las filas, o mejor dicho, va recorriendo fila por fila el vector X, o mejor dicho, también la matriz. En otras palabras, tenemos la matriz, el vector X y el vector B, y pues lo va recorriendo en el primer paso, resuelve en la primera fila. Para la matriz, para X y para el vector, utiliza la primera fila. En el segundo paso utiliza la segunda fila y así. ¿Ok? Correcto. Entonces esta R proviene de row, que es fila en inglés. Correcto. Y también se puede generar un algoritmo para o que esté orientado en forma de columna. Entonces, pero antes de ver el orientado hacia columna, vean que esta es una sustitución hacia adelante que correspondía a una matriz triangular inferior.
podríamos querer modificar este algoritmo para tener un algoritmo que me resuelva un sistema triangular superior, que de hecho lo necesitamos dado que en nuestra factorización LU de matrices tenemos un sistema triangular inferior y un sistema triangular superior. Entonces, ese código correspondiente a un sistema triangular superior consiste simplemente en la siguiente modificación. Permítame, está. En la siguiente modificación. Entonces, empezamos primero, esta es la primera modificación en la estructura, en resolver el último término, el de n. Porque como nuestro sistema ahora es triangular superior, vamos a tenerlo algo así. Lo voy a hacer de 3x3 solo para visualizarlo. Entonces, tenemos el sistema aquí de 3x3, empezamos resolviendo el último. Esa es la primera modificación. Y de ahí realmente es prácticamente lo mismo. Es el b menos la multiplicación de a por el x anterior y así, con todos los que ya se tengan calculados. Ya es. Así que el único detalle es que tendría la misma forma, solo que ahora en la forma matricial no vamos a empezar desde la fila, o mejor dicho, si lo tenemos por bandas, como las bandas ahora van a estar arriba, entonces en lugar de hacer el conteo desde L sub K, que habíamos llamado antes, hasta K menos 1, en este caso vamos a tener que contar desde el L sub K, que va a ser el número en el que empieza el aparecer términos desde arriba hacia abajo. Y va a llegar hasta 1 antes de la diagonal, o sea, K más 1. Pero visto en el sentido de, o en el orden que creciente que llevan los índices, pues sería desde K más 1 hasta el término U sub K. Que este U sub K es nada más que el análogo del L sub K que vimos aquí. Y en este caso, pues en lugar de ser el máximo, va a ser el mínimo entre N y K más D. ¿Okay? Entonces, va a ser el mínimo entre esos dos. Solo, vamos a ver. Solo que, permítanme, creo que aquí solo les di la explicación un poquito incorrecta, porque en sí no es hacia arriba, sino hacia el lado, porque de ahí se miran las bandas. Entonces, esta es la entrada acá. Entonces, es que me hacen falta en sí más términos para que se vea. Entonces solo permítanme agregar más. Algo así. Entonces, si aquí tenemos nosotros nuestra. Y este va arriba. Permítanme que tengo un solo. A ver. Es que se me ha ido inclinando un poco. Déjenme hacerlo bien, nada más. Uno más. Hasta aquí. Esta es la diagonal principal. Esta que está aquí. Esa es la diagonal principal. Entonces, prácticamente en cada fila, lo que vamos resolviendo es, o lo que vamos haciendo es que este se lo dejamos aparte porque de ese término lo vamos a mandar a dividir, que es este a sub k coma k que está aquí. Y los otros términos que mandamos a restar son desde el k más 1, o sea, si tomo este como k, va a ser desde este k coma k, va a ser desde el k más 1 hasta el último, que ese último debe de ser k más d, porque son de bandas las que estamos agregando, así que tiene que llegar hasta el k más d.
aunque es posible que ya para el final no nos ajuste con K más D, como por ejemplo este. Así que por eso, en lugar de colocar directamente K más D, hacemos el U sub K, que sería el mínimo entre N y K más D. Porque si el K más D se pasa de N, lo cortamos hasta ahí. Pero es el análogo del L sub K. Y pues básicamente ese es el cambio. Y además que como... No, básicamente ese es el cambio. Que en lugar de ser desde L sub K hasta K menos 1, es desde K más 1 hasta U sub K, donde este U sub K es el análogo del L sub K para la parte triangular superior. Entonces ese sería el algoritmo. Y pues, tal como lo hemos hecho, el conteo de flops tendría que ser prácticamente el mismo. De hecho, si no es que literalmente el mismo, debería de variar en muy poco. Entonces aquí los dejaría a ustedes que lo hagan, ya sea verificar que tienen la misma cantidad de flop o que difieren en algún poco, pero estoy casi seguro que son iguales. Se los dejo a ustedes para que lo puedan desarrollar y practicar el conteo. Ok, entonces vamos a intentar analizar cómo podemos orientar nuestro algoritmo para que, en lugar de que vaya fila por fila, que es lo típico realmente, ir resolviendo fila por fila, buscar cómo resolver columna por columna. Entonces, solo déjenme checar una cosa. Okay. Vamos a ver. Okay. Entonces sería desde... Ah, ok, sí. Es que estaba un poco enredado porque estaba queriendo analizar la forma orientada por columna, pero lo estaba viendo como para matriz triangular superior y no me cuadraban las formas, pero es de nuevo para un sistema triangular inferior. Entonces, vamos a ver. La cuestión es, algoritmo orientado por columnas. Orientado por columnas. Entonces tenemos un sistema de esta forma, AX igual a B, donde A es triangular inferior. Bueno, es, sí, triangular inferior por bandas.
Bueno, realmente podemos estudiarlo en general y luego solo agregar las bandas, restringiendo hasta dónde va a llegar. Entonces, triangular inferior. Ok, entonces tenemos lo siguiente. A2, 2, X2. Más A3, 3, X3. Igual B1, igual B2, igual B3. Ok, entonces, vamos a ver. Aquí. Fíjense una cosa, yo puedo primero encontrar x1 aquí. Ese es el mismo primer paso. Pero en mi siguiente paso, en lugar de despejar para x2 de aquí, lo que voy a hacer es actualizar, o mejor dicho, reducir el sistema. Ahora, en lugar de encontrar x2 en la siguiente fila, voy a hacer como cuando uno saca una menor de una matriz, voy a quitar toda la primera fila, dejándome el sistema solamente aquí. Pero para dejarle el sistema solamente ahí, tengo que actualizar el B. Estos B tengo que actualizarlos. ¿Cómo los actualizo? Quita mandándole a restar estas expresiones de aquí, las cuales pues ya conozco porque ya calculé x1 en primera instancia. Entonces realmente luego de encontrar x1, lo que vamos a hacer es que el programa resuelva ahora este sistema. A22, X2 igual a B2 menos A21X1. Y que resuelva A32X2 más A33X3 igual a B3 menos A sería 31X1. Entonces, la forma en la que estamos viendo este algoritmo ahora es que en lugar de ir fila por fila, yo me voy quitando columna a columna. Entonces, luego del primer paso, yo me quedo con un sistema el cual ya no depende de la columna 1, sino que de la 2 en adelante. En el siguiente paso, voy a calcular x2 de esta primera ecuación y de las demás voy a eliminar todo lo que tenga que ver con x2. Y ese es el proceso. Entonces, en general, lo que vamos a tener es que luego del paso K, deberemos resolver esto en general. Sería A sub K, K más 1, coma K más 1. A sub K más 2, coma K más 1, hasta A sub N, coma K más 1. De ahí, como es triangular, aquí va 0. A sub K más 2, coma K más 2. De ahí seguimos hasta abajo, hasta A sub N, coma K más 2. Y seguimos la forma triangular hasta el último término que va a ser A sub N, coma N. Y así los demás. Y aquí arriba van a haber ceros. Pero ahora las variables que nos hace falta resolver es desde la K más 1 hasta el caso B. Y estos van a ser igual a B sub, a los B sub K, desde el K más 1, también hasta el B sub N, pero restándoles XN que ya fue, perdón, X sub K que ya fue calculado en la primera parte del paso K. Pero restándole, sería esto. K más 1, coma K. A sub K más 2, coma K. Perdón, K más 1 siempre. No, K más 2 porque es siguiente fila. Coma K. Hasta A sub N, coma K. En otras palabras, de aquí en más, todos los términos, prácticamente la fila K, en la fila K resuelvo para X sub K. Y de la fila K más 1 para abajo, quito la existencia de la variable X sub K, mandándole o actualizando los B sub K de esta forma.
Entonces, este tipo de algoritmo pues lo orienta por columna, porque prácticamente me estoy deshaciendo cada vez de una columna, en lugar de irme deshaciendo de una fila, aunque también me deshago de las filas, es como en sí parte los dos. Pero bueno, esta expresión de aquí, prácticamente es la única que hay que modificar, porque vean que esto de nuevo es un sistema triangular inferior. Así que puedo volverle a aplicar el mismo proceso y cada vez aplicar el mismo proceso a lo que quede. Así que solamente desarrollemos cómo expresar esto con una notación de MATLAB. Entonces sería que en el vector B, desde el K más 1 hasta el N, le voy a restar X sub K multiplicado por, sería entonces la matriz A, vean que la columna K está fija, sería desde el K más 1 hasta N en filas, perdón, sí, en filas, y en la columna K está fija, así que así. Ok, entonces eso sería la actualización de los vectores B. Entonces, prácticamente, en cada iteración, lo único que tengo que hacer es, primer paso de cada iteración, resolver para x sub k y segundo paso, actualizar todos los b con esta fórmula. Porque vean que de esta forma en ningún momento estoy modificando esto, así que solo en cada paso voy resolviendo para cada x sub k, pero voy haciendo el problema más pequeño. Es un poco raro de ver porque la costumbre nos ha llevado a resolver fila por fila, pero es una alternativa que es bastante interesante y pues bastante ingeniosa también. Al final, el algoritmo quedaría de esta forma. Vean que ahora aparece una C de column o de columna. Y siempre es sustitución hacia adelante porque el sistema es triangular inferior. Empieza exactamente igual, creando una copia de B, tomando la longitud de N o de la N como la longitud del vector. Y aquí la diferencia es que vamos a ir desde k igual 1 hasta n menos 1. ¿Por qué hasta n menos 1? Porque en n me pasaría el índice aquí. K más 1 me pasaría el índice. Tendría b sub n más 1 y no hay. Así que tenemos que empezar en. Tenemos que empezar en 1, porque el primer paso es trivial. Y de ahí en más hasta llegar a n menos 1. Entonces, aquí de paso vamos a ir viendo en el algoritmo cómo sería la adaptación si la matriz fuese no fuese triangular, sino que fuese triangular por bandas. O sea, fuese además de triangular, triangular por bandas. Entonces, lo único que habría que agregar es, en este caso, un U sub K, el cual es parecido, de hecho, al de sustitución hacia atrás, solo que en este caso vamos desde que vamos a tener un U sub K que va a ser igual al mínimo desde N hasta K más D. Y vamos a ver, tengo una pregunta aquí. Y lo raro dicen que tenemos X como vector columna. No, pero en este caso el X siempre ha sido vector columna, siempre ha sido vector solución. Lo raro no sería tanto eso, sino que este término de aquí, pero se va formando por eso mismo. Porque en sí solo vamos actualizando desde la entrada K más 1 hasta la N. Pero el vector X siempre ha sido vector columna. Ok. Pero bueno, entonces vamos a analizar en sí el algoritmo. De momento vamos a obviar el hecho de que está el U sub K y luego lo vamos a incorporar. El primer paso dijimos que era resolver para el X sub K, simplemente mandando a dividir el término U sub K, que es este primer paso. De ahí lo que vamos a hacer es actualizar los siguientes B, que es este paso de aquí que lo logramos resumir de esta forma. Entonces, es prácticamente lo que está escrito aquí, solo que fíjense que en lugar de llegar a n,
llegan hasta U sub K, porque este U sub K realmente calcula el número de bandas, o mejor dicho, la posición en la que termina en la que terminan nuestras bandas, básicamente. Entonces, pero de ahí, si cambiamos el U sub K por N, tenemos esta misma fórmula de aquí. Como este X sub K es un escalar, no importa si le ponemos izquierda o derecha. Aquí en el algoritmo lo ponen a la derecha. Ok, ahora analicemos este U sub K. ¿Por qué considerarlo de esta forma? Si el algoritmo aquí es triangular inferior. Entonces, en este caso es que si es por bandas, entonces yo no necesito actualizar los vectores, o mejor dicho, no necesito actualizar los B que estén debajo de hasta donde llega la banda. Entonces, permítanme hacer de nuevo una matriz por bandas por aquí para yo visualizarlo mejor y tal vez así explicarlo aún mejor. Okay. Tengo una matriz por bandas, la voy a hacer con una banda de ancho 2. Entonces uno más. Así, triangular inferior por bandas. En este caso es una es de ancho 2. Entonces, ¿qué va a hacer el algoritmo? Primero me va a resolver para este. Luego va a actualizar los B que sea necesario actualizar, que son estos dos de aquí. Okay. Entonces, ¿cómo calculo estos de aquí? Pues realmente es el número de o la posición en la que tendría yo donde terminan mis bandas. Entonces, en este caso, como le hice con 2, si al sumarle 2 al K en el que esté, no me he pasado de n, pues simplemente va a ser k más 2, o en este caso k más d, donde d es el número de bandas. Pero si ese número se pasa de n, como es en este caso de aquí, aquí si yo le agrego 2 o considero dos posiciones hacia abajo en esta columna, me pasaría 1. Entonces en ese caso, pues como escoge el mínimo entre n y k más d, pues cortaría aquí. Entonces el u sub k es solamente para controlar que con el K más D no nos pasemos y tomemos elementos que no existen, que nos daría en MATLAB, creo que sería un error, sería, ah, ya, es que ya días no me pongo a, o sea, no reviso los errores, pero muchas veces estuve pendiente, pero era algo como index out of bounds, algo así, como que el índice se sale de la cota. Y pues es por eso. Porque estamos evaluando o estamos pidiéndole a la matriz elementos fuera de los límites. Entonces, este U sub K es para eso, para asegurarnos que no le pedimos a la matriz que modifique elementos fuera de sus límites. Entonces, si aquí yo le pongo, por ejemplo, cuatro bandas, ocuparía dos más para abajo. Entonces, en este de aquí tendría estos dos y otros dos más abajo. Entonces, este U sub K simplemente me va a decir aquí corte. Y de ahí los demás, de aquí para abajo, no hace falta actualizar los B. ¿Por qué no hace falta? Porque no les voy a agregar nada, voy a agregarles X sub K por cero. Entonces, nuestro objetivo con con la introducción del U sub K es reducir el número de flop. Porque si yo los dejo, pues va a aumentar. Acuerden que a pesar de que aquí arriba yo tomé el L sub K como 1 para sobreestimar el número de flop. Esto es como el peor de los casos. Si aquí el L sub K termina siendo un valor grande, entonces la cantidad de flop va a ser mucho menor incluso. Entonces, esa es la ventaja que estamos sacando. Estamos reduciendo el número de flop. Y como el número de flop, la computadora tiene un límite de cuántos flop por segundo puede hacer, que esos son los flops, pues vamos a reducir de cierta manera el tiempo de ejecución de nuestros algoritmos. Entonces, esa es la razón detrás por qué evitarse estos cálculos que no van a agregar nada.
Entonces, por eso. Y pues, por eso llegaríamos, tomaríamos que las filas a considerar serían desde la camas 1, que es uno más de donde está, pues acabamos de resolver para acá, entonces desde camas 1 hasta el U sub K, estas son las entradas que hay que actualizar. O sea, el B sub K más 1 en este ejemplo y el B sub K más 2. No hay que actualizar nada más. ¿Ok? Entonces, ahí está. Y más. Bueno, si quisiésemos un algoritmo para sustitución hacia atrás, que es el backward solve, pero orientado por columna, hay que hacer el mismo cambio de antes. Ahí empezaríamos desde n hasta 2, yendo hacia atrás. Y lo que habría que hacer es, este paso se mantendría. Ahora ocuparíamos un L sub K que se definiría igual que en el primero. Y aquí iría desde L sub K hasta K menos 1. L sub K hasta K menos 1. Y aquí igual, desde L sub K hasta K menos 1. Y al final, en el otro, aquí como pueden ver, el último término queda fuera, porque no hay que actualizar nada, no hay que hacer este paso de actualización. Así que en el último paso solamente resolvemos, solamente hacemos la primera parte de este ciclo. Y en el de sustitución hacia atrás, simplemente habría que hacerlo aquí con x igual a 1, perdón, con n igual a 1, o sea, con x1 igual a b1 dividido entre a1,1. Entonces, ese me parece que lo podrían formular a partir de lo que está, de lo que hemos desarrollado. E incluso es posible que lo pida de ejercicio el libro. Entonces, lo pueden ir haciendo. Y pues de este también habría que hacer el conteo de flop. Lo único interesante del conteo de flop está aquí. De ahí todo lo demás ya tenemos cómo hacerlo. Pero hacer este conteo de flop es la única parte interesante y con eso vamos a terminar por hoy. Entonces, vean que esto, lo voy a poner en azul, esto es un vector. Esto es un vector. Bueno, de hecho, todo es un vector, todo esto termina siendo un vector. Entonces, esta es una resta de vectores. Aquí hay que analizar la sobrecarga del operador. Entonces, esto es una resta de vectores. Y esta es una multiplicación escalar vector. Eso significa que esta multiplicación se realiza la misma cantidad de veces del tamaño del vector, igual esta resta de vectores. Esta resta de vectores se realiza la misma cantidad de veces que ¿cómo se llama? Que la dimensión de los vectores que están en cuestión. Y pues en este caso, la dimensión de los dos vectores es u sub k menos k más 1 más 1. Y hay dos operaciones que se hacen cada una de estas veces, una resta y una multiplicación. Ok, entonces tendríamos aquí. Tendríamos aquí dos veces u sub k menos 2k y aquí quedaría, a ver, solo eso, ¿verdad? Porque aquí este menos 1 se iría con este. Ok, de ahí podemos hacer el cálculo del conteo de flop con este u sub k. O podemos sobreestimarlo igual que antes, solo para tener una idea del orden de todo el algoritmo. Entonces aquí, si queremos sobreestimar el U sub K, tendríamos que aumentarlo, porque entre mayor sea, mayor va a ser este número. ¿Y cuál es la cantidad máxima que puede valer U sub K? N en todas las veces. A ver. Sí, ¿verdad? Sí, porque es el mínimo entre estos dos.
Así que lo máximo posible es que tenga n veces, que es el caso completamente triangular. Entonces, esto es menor que 2n menos 2k. Y con esto vamos a hacer la sobreestimación de conteo de flop. Entonces, prácticamente aquí estamos haciendo sobreestimadamente 2n menos 2k. Y aquí arriba estamos haciendo una operación aquí y aquí otra, entonces solamente son dos más. Así que para hacer el conteo de flop, al menos de este ciclo for, habría que hacer la sumatoria desde k igual 1 hasta n menos 1 de 2n menos 2k más 2. Entonces en la parte de 2n más 2, como no depende de k, solo va a ir multiplicado por n menos 1 menos 1 más 1, o sea, n menos 1 veces. Y de ahí tenemos menos 2 veces la sumatoria desde k igual 1 hasta n menos 1 de k. Entonces tendríamos 2n cuadrado y aquí, a ver, menos 2n más 2n queda 0. Y menos 2. Ah, sí, es n más 1 por n más 1 por 2, no me había fijado. Ok. Y esto menos esta sumatoria que sería, como está multiplicada por 2, sería n menos 1 por n y ya. O sea, 2n cuadrado menos 2 menos n cuadrado más n. O sea que sería n cuadrado más n menos 2. Esto es solamente la parte del for. Si agregamos este último, esta última operación, pues el número de flop para este algoritmo, pues sería n cuadrado más n menos 1. Observen que en comparación con este fue orientado en forma de columna, en comparación al orientado en forma de fila, nos dio lo mismo. Así que prácticamente no representa ninguna ventaja numérica el hacerlo por columna que por fila. Al menos no para este tipo de problemas. Es decir, en este caso, pues no hubo una ganancia, pero ¿qué tal y sí? Hubiese habido. Entonces, por eso a veces hay que hacerlas. Ok, entonces, ahí está. Tenemos el conteo de flop para este. Y pues vimos que, o pudimos comprobar de que no hay una ganancia en hacerlo de esta forma, hacerlo de la forma tradicional, al menos que se vea. Ok, entonces, por hoy vamos a dejarlo por aquí. Ya mañana vamos a ver un poquito de teoría sobre matrices de permutación y la factorización PLU, que es como cuando empezamos a introducir cuando vamos a introducir las permutaciones o intercambios de fila. Ok. Entonces, sí, voy a subir, no hay problema, voy a subir las clases pendientes. Hoy las voy a subir, ¿está bien? Listo, entonces. Se ve mañana. Tengan feliz tarde. Ah, ok, voy a checar también lo de Telegram. Vemos. Mañana.